Laura Braiza es la titular de la Dirección Nacional de Juventud. Su objetivo es promover la militancia entre los jóvenes. Nos va a acompañar durante todo este programa sobre política y ciudadanía. Así arrancamos este Tutti Frutti. Yo soy Laura Braiza. A mediados de este año se votó la ley, el proyecto de ley que se venía trabajando con federaciones de estudiantes secundarios. Una ley que promueve la conformación de centros de estudiantes en escuelas privadas y en escuelas públicas, en escuelas secundarias, en terciarios, que promueve el proceso de organización estudiantil en la escuela con una clara participación de los jóvenes en la escuela y en el barrio, ¿no? Reconociendo también que esa escuela es parte de una comunidad, es parte de una sociedad y de un barrio que tiene diferentes características y que lo importante es que esa escuela pueda volver a retomar el entramado social en la que está inserta. De la mano de la ley de centros de estudiantes se votó previamente la ley que permite a los jóvenes de 16 y 17 años ser parte formal del proceso electoral en la Argentina. Permite que los jóvenes puedan hacer pública su decisión de participar en la democracia. Se dieron un montón de debates cuando se votó la ley en el Congreso. Nosotros desde la Dirección Nacional de Juventud fuimos parte de esa discusión y de ese debate. Debates interesantes en torno a las diferentes lecturas que hay de la participación de los jóvenes y el compromiso de los jóvenes con la política y cómo los jóvenes se vinculan con los procesos electorales. Y es interesante ver cómo en ese recorrido, además de reconocer la audiencia pública que permitió la participación de un montón de actores en la discusión de la ley del voto joven, además de lo que se discutía en la modificación de la ley de ciudadanía, es importante ver cómo los mismos jóvenes salieron a decir lo que realmente pensaban y no lo que los adultos pensaban de los jóvenes, ¿no? Que es una discusión que en nuestro país se da fuertemente, que se da en diferentes niveles y que en los medios de comunicación se expresa cada vez que hablamos de un joven y lo identificamos o con un conflicto o con una situación de delito o con una situación de consumo y una situación de violencia y no con la capacidad de transformación que el joven tiene en su propio accionar. Tanto la ley de centros de estudiantes como la ley de voto joven pone sobre la mesa la capacidad de acción y de transformación que tienen los jóvenes en la Argentina y que también la tienen en otros países de América Latina. Libertad. Lo importante que es esta palabra con respecto a lo que tiene que ver con la sensación de libertad real, que sería poder expresarnos libremente y poder tener medios para expresarnos libremente. El nacimiento del Internet cambió nuestra forma de pensar y de comunicarnos, y también de cómo entender la política. Un ejemplo de esto es el Partido Pirata Argentino, que surgió para criticar el funcionamiento de Facebook y ahora utiliza las redes sociales para debatir y organizarse políticamente. Estuvimos charlando con Matías y Rodrigo, dos piratas argentinos. Vamos a ver qué nos dicen. Supongo que ustedes estarán preguntando es por qué piratas, ¿no? ¿Por qué partido pirata? En realidad la palabra tiene historia en cuanto a lo que es el partido. Nació justamente por The Pirate Bay para apoyar esa causa. Pero acá en Argentina nos gusta decir que estamos reivindicando a los piratas del siglo XVI que fueron en contra de las reglas de las monarquías y armaron su propia civilización fuera de lo que estaba considerado la ley, pero que en realidad era algo súper opresivo. Y bueno, y acá se construyó una Argentina, primero también para debatir y defender un poco la privacidad y los derechos de autor. Bueno, las redes sociales para el Partido Pirata son una herramienta de difusión. La idea es llegar a las personas que usan Facebook y Twitter con nuestro mensaje a la gente que lo necesita o que lo puede usar o que le puede sacar provecho, ¿no? Y ahí está la paradoja de las redes sociales, ¿no? Nacen como un negocio para vender publicidad cada vez más dirigida, más específica a personas con nombre y apellido. Y por otro lado, permitieron la organización de movimientos masivos, como fue el caso de Egipto, como fue el caso de los indignados en España, o el caso de Occupy Wall Street en Estados Unidos,
Así que nacieron con un fin exclusivamente comercial y hoy se pueden explotar con fines sociales. Somos un partido que es horizontal. Horizontal significa que no tenemos un líder, que no hay un dirigente, que no hay una cúpula directiva tampoco. Entonces eso invita a las personas a sumarse y participar en lo que más les guste, porque tenemos un montón de actividades y un montón de causas a las que estamos apoyando. Por ejemplo, el tema de la no privatización de la vida, de las semillas como hace Monsanto, el tema de la privacidad. Somos piratas porque estamos diciendo las cosas que a nadie le gusta escuchar. Así que ya sabes quiénes son esos piratas y cuáles son sus ideales. Si tú también te sientes un pirata, pues únete a ellos. Mi nombre es Berenice y nos vemos la próxima. ¡Chao! Lo considero fundamental en la política y ciudadanía. Participación, porque es lo más importante de la política y de la construcción ciudadana. Al pensar la historia de nuestro pueblo como argentinos y latinoamericanos, debemos resaltar a los jóvenes como sujetos de derecho y transformadores sociales. El cordobazo, la noche de los lápices, los bastones largos, todo proceso histórico está atravesado por este actor social, los jóvenes. En el contexto de un país que sufrió una de las dictaduras más sangrientas de América Latina, pasando por el proceso neoliberal de los 90, que dieron lugar a las revueltas populares del 2001, llegamos al año 2013, donde se sanciona la ley de fomento y creación de centros de estudiantes. La ley del centro de estudiantes. Soy Nahuel Ferrer. Para Tutti Frutti. Poder. Queremos construir poder para transformar nuestra sociedad. Yo estoy un poquito más grande que los de 13, 14. Creo que en la Argentina hay un antes y un después de Néstor Kirchner para nuestra generación. No por Néstor como presidente o Cristina como presidenta, sino con las decisiones que ellos desde la posibilidad de avanzar en un
en un gobierno más democrático, con más participación, con más debate, con más inclusión, nos han abierto el camino a decir lo que pensamos, a decir lo que queremos, a conquistar derechos y a conquistar nuevos derechos. Yo pienso para atrás la posibilidad de haber votado a los 16 cuando estaba en el secundario y es medio lejano porque el escenario que nos rodeaba a nosotros era un país totalmente diferente. Nosotros en ese momento discutíamos que nuestros viejos no tenían laburo y que no sabíamos si llegábamos a fin de mes. Los pibes están discutiendo otra Argentina. Nosotros discutíamos que los milicos que habían torturado a nuestros viejos estaban caminando libres por la calle y hoy los pibes discuten otra Argentina. Me parece que el primer quiebre tiene que ver con eso, con abrir una Argentina a construirla entre todos y en esa construcción colectiva el rol que cada uno asume. Y pibes de 13, 14 años, que hace 10 recién ni siquiera estaban en el jardín, construyen su relato y construyen su participación ciudadana y su participación política desde ese piso, desde un piso de derechos que es innegociable y que entonces hoy, cuando hablamos de ser parte de un proceso electoral, no estamos hablando solamente de ir a votar, estamos hablando de lo que implica el sufragio, lo que implica la decisión de aportar en esa elección, convencidos de que ese voto suma a un proyecto de país diferente. Pero me parece que lo interesante es que en la participación realmente le damos voz y le damos voto a los jóvenes y los pibes lo asumen con una responsabilidad maravillosa. Y los que todavía no conocen que tienen ese derecho empezaron a discutirlo, empezaron a preguntárselo y empezaron a debatirlo con sus propios compañeros adentro de la escuela y eso me parece maravilloso. Un país emancipado va a ser un país libre. Vinimos a Florencio Varela, a la CTA de los Trabajadores, para conocer una experiencia de militancia juvenil. Estamos con Marina Corrales, militante de la CTA, 22 años. Contame, ¿por qué empezaste a militar? Bueno, al principio era muy chica cuando empecé, así que imagínate, como grupo nos movían, no sé, a ver, algunas injusticias, ¿no? Las que podés percibir a los 15 años, ¿no? Era una conciencia plena de la política, ¿no? De la situación que se vivía. Era solo la idea de hacer algo y la política como herramienta. Estamos con Lautaro Piemonte, 20 años, militante de la CTA. Contame qué actividades hace la CTA y qué aportes haces vos a este espacio. Bueno, desde la CTA se trabaja más que nada lo que son problemáticas sociales, construcciones sindicales, o sea, es una central de trabajadores. ¿Cuál es la idea que tenés vos que tiene la militancia? Básicamente cambiar realidades existentes con las que no estamos de acuerdo y porque a través de la militancia estás creando el país, ¿no? En este sentido el país, la ciudad, el barrio donde uno vive. ¿Por qué crees que un joven debería militar? Porque nos queda futuro. Hace un tiempo había dejado de militar y volví porque sentía que me estaba perdiendo la historia, que la historia me pasaba y yo estaba en mi casa, tirado, estudiando, mirando la tele. Y no actuaba sobre la realidad, no transformaba, no estaba, me sentía vacío ya. Y por ahí cuando vuelvo entiendo que es estar en el presente, es vivirlo, es de algún punto buscar la forma de transformarlo. Poner mi pequeño grano de arena para poder ir transformando las pequeñas cosas. Desde la CTA de Varela para Tutti Frutti. Esfuerzo. Esfuerzo por acercar las leyes a las condiciones actuales de las producciones digitales, tanto artísticas como de ciencia y tecnología.
Dirección Nacional de Juventud implementamos diferentes líneas de trabajo en todo el país. En Argentina son casi 10 millones los jóvenes de 15 a 29 años. Trabajamos con jóvenes más jóvenes que 15 y jóvenes más grandes que 29. Y trabajamos en tres grandes ejes: el de participación solidaria, el de formación ciudadana y el de organización popular. Los tres ejes tienen por objetivo promover el protagonismo de los jóvenes en sus comunidades, reconociendo las heterogeneidades del territorio, las diferentes características que las juventudes de Argentina tienen en nuestro país. Y de esa manera generamos tanto la participación y la conformación de un centro de estudiantes, jornadas que tienen que ver con la recuperación de espacios públicos o actividades recreativas, actividades deportivas, espacios más vinculados a lo cultural y a lo comunicacional, las diferentes herramientas que los mismos pibes van marcando a lo largo y a lo ancho del país y que como Estado Nacional, presente y promotor de derechos en cada uno de los lugares, hasta los más difíciles de llegar, desde un ministerio como el Ministerio de Desarrollo Social, que busca promover el desarrollo de la persona en su integralidad, en particular de los jóvenes, por la responsabilidad que tiene la Dirección Nacional de Juventud, trabaja con esos jóvenes en diferentes lugares, acompañando tanto con estas jornadas, como comentaba anteriormente, con proyectos productivos o capacitaciones en oficio, buscando promover los derechos y promover el protagonismo de los jóvenes en esas comunidades y a partir de ese protagonismo la transformación de su propia realidad y la de sus propios pares. Cuando uno mira para atrás y mira alrededor a los pibes que hoy están militando, esos pibes que hablábamos que se suman a votar y que arman sus centros de estudiantes, me parece maravilloso el momento histórico que estamos viviendo. Me parece que no hay nada que puedan hacer en la Argentina como para volver para atrás. Hoy somos jóvenes comprometidos con la construcción de esta Argentina y que cada uno asume en su lugar de responsabilidad una responsabilidad colectiva. Ya. Estábamos en el salón de la jefatura de gabinete y me trae muy buenos recuerdos que continúe con cosas que nos han beneficiado a los colifatos, como la ley de salud mental y la ley de medios audiovisuales. En los últimos años, se puede ver cómo leyes que fueron conquistadas por diferentes movimientos sociales, muchas de ellas minorías, conquistaron derechos para todos nosotros. Te invito a ver el informe. Nuestro rol como ciudadanos abarca diferentes dimensiones y una de ellas es poder participar de la elaboración de nuestras leyes. Hoy en Tutti Frutti te contaremos cómo nosotros mismos podemos construir ciudadanía. Construcción de ciudadanía no se puede dar dentro del aula. Necesitamos que los chicos salgan a recorrer su barrio. Entonces lo que necesitamos hacer es que los chicos empiecen, ¿no?, por algo que les es sencillo, que es mirar el barrio, mirar los problemas, ver. Lo que sucede es que cuando uno ve un problema tiende a pensar de que no hay ley o no hay legislación para trabajar sobre ese problema. Sin embargo, y no solamente los chicos, hasta los grandes, pensamos que la legislación no existe. Parecería como que esto hubiera sido siempre tierra de nadie, y es tierra de todos. Y ahí es donde empezamos a hablar de ciudadanía, pensando en lo que es común, la tierra de todos. Para conocer más sobre leyes, visitamos el Congreso Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Charlamos con Jorge Antequeda, responsable de prensa del Senado Nacional. El Poder Legislativo es el encargado de la creación de las leyes. Nuestra representación ciudadana es bicameral en el caso argentino, por lo tanto hay una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Bueno, los proyectos pueden ser presentados por los legisladores de ambas cámaras, senadores, diputados, pueden ser presentados por el Poder Ejecutivo y pueden ser presentados
por la ciudadanía, lo que se llama iniciativa popular, cumpliendo con una serie de requisitos, es posible que un ciudadano, una organización determinada, presente un proyecto y que siga el curso de todos los proyectos en la discusión. Conoceremos la experiencia de la ley de matrimonio igualitario de la mano de uno de los impulsadores, Esteban Paulón. Hola Esteban, ¿cómo estás? Sabemos que estás en tu día de descanso allá en Santa Fe. ¿Cómo vienen siendo los pasos que hay que recorrer para llegar a aprobar esta ley de matrimonio igualitario? Bueno, la ley de matrimonio igualitario fue la primera ley que se aprobó en Argentina en relación a la diversidad sexual, y en un principio eran poquitos los diputados y diputadas que apoyaban, nos costaba mucho que los medios le dieran visibilidad al tema, entonces bueno, hubo que derribar un montón de obstáculos para llegar a la ley, obstáculos dentro del propio colectivo de la diversidad sexual, obstáculos en los gobiernos, en la oposición, en la legislatura, y eso fue un proceso que llevó 5 años. ¿No? Hubo que movilizar, hubo que generar acciones, nosotros fuimos a la justicia, generamos acciones públicas, las marchas del orgullo, es una serie de instrumentos para que ese debate se instalara en la sociedad, y cuando ese debate se instaló fuertemente en la sociedad, y entonces el 4 y 5 de mayo de 2010, el Pleno de Diputados aprobó el proyecto de ley de matrimonio igualitario, eso fue girado al Senado, y el 14 de julio, 2 meses después, el Senado da la aprobación definitiva. En este momento se está votando por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay. 33 votos a favor, 27 en contra. Cuando una ley como la de matrimonio igualitario se impone y rompe un paradigma social tan importante, creo que lo primero que surge es la adecuación, ¿no?, de todos a una realidad diferente. Pero bueno, la participación, la insistencia, la presencia continua, la discusión, el seguimiento, hacen que una cosa que parecía imposible quede plasmada en derechos. Ningún derecho es una gala, que todos los derechos se conquistan, que los derechos se conquistan con lucha, con esfuerzo, que sientan que es posible participar para cambiar la realidad de tanta gente, que se animen a participar en una organización, en un partido político, que esta democracia imperfecta que tenemos, pero que queremos defender y queremos mejorar, necesita de todas nuestras manos para cambiar y a que trabaje por un mundo mejor. El punto de partida para transformar la realidad es conocer. Ahora sabes que las leyes son una herramienta para conseguirlo. A. Basta. B. Presidenta, para que haya una presidenta trans. Desde la Dirección Nacional de Juventud nosotros trabajamos un material que es la muestra de participación histórica de los jóvenes en los últimos 30 años. Y es por eso que arrancamos con un material que arranca en 1976, que retoma el último golpe militar, con el rol de los 30.000 compañeros desaparecidos, retoma la democracia en el 83 y recorremos también a partir del 2003, 2007 y 2001 cómo en los últimos 10 años los jóvenes han incorporado su participación en diferentes momentos de la historia argentina. Hemos transformado un país del que veníamos, como el que arranca esta recta histórica en el 76, a un país como el que queremos tener y como el que queremos seguir construyendo. Así finaliza este programa sobre política y ciudadanía. Búscanos, síguenos y compártenos en las redes sociales. Esperamos que les haya gustado. Hasta el próximo Tutti Frutti.